El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel que siempre digo de presentación del programa, hoy vamos a hablar de los representantes estudiantiles, los representantes de los estudiantes en la universidad. Porque, bueno, la universidad también ha cambiado muchísimo, incluso desde que está en Las Palmas de Gran Canaria, y atrás, y hoy, y sobre todo los órganos de representación de los estudiantes. Ha cambiado y hoy tienen fuerza, hoy tienen poder de decisión en determinados momentos. Y para hablar un poco de esa mecánica, hablar de esos representantes, tenemos a dos. A mi izquierda, Ada Santana, que es una representante de estudiantes, pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas, lo he dicho bien, sí, ¿no? Sí, porque si digo la Facultad de Derecho, ahí alguno se va a sentir que lo hemos dejado. Buenas noches, Ada. Buenas noches. Y a mi derecha tenemos a Bruno Ramírez, que el hombre ha venido, hay que decirlo, medio lesionado, que nos ha venido el hombre con muchos tornillos puestos de un accidente que ha tenido, pero ha tenido la delicadeza de estar con nosotros, que, como decía Bruno Ramírez, es representante también de estudiantes también de esta Facultad de Ciencias Jurídicas. Buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, José Luis. Bien, gracias por haber venido, porque además has venido un poco lesionado, pero bueno, aquí estás, ¿no? Y es un placer estar aquí y compartir este ratito con mi compañera Ada y con usted. Conmigo, ya sabes que te dije antes de empezar, pues esto hay que tirar la orilla. Contigo, José Luis. José Luis, y además de tú, porque si no, ya le decía yo que me iba a hacer más viejo. Empezamos contigo, Bruno. Los representantes de los estudiantes hoy. Hacemos de la universidad, hacemos toda la historia, aunque ustedes efectivamente forman parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Qué es hoy un representante estudiantil de la universidad? ¿Qué poder tiene? ¿Qué decisión? ¿Qué fuerza tiene? Para decirlo, los reivindicativos que son ahora mismo los representantes de estudiantes, habría que echar la vista atrás y ver cómo empezamos realmente. Empezamos un grupo de estudiantes que veíamos que no nos hacían el suficiente caso o que no nos atendían nuestras reivindicaciones como nosotros entendíamos que debían atenderlas. Y fue así, sobre todo y haciendo hincapié en la unidad, en las injusticias que veíamos. Nos reuníamos un grupo de amigos y decíamos: en la universidad no funciona esto, algo está fallando, tenemos que hacer algo. Y es ahí donde surgió lo que vamos a decir ahora, que somos unos representantes muy reivindicativos y que tenemos muchísimo peso dentro de la universidad. Porque cuando me hablas de peso en la universidad, porque están dentro del consejo, forman parte importante de, diríamos, de la vida universitaria, ¿no? Hace unos años atrás
Para cualquier reivindicación que teníamos, no atendían nuestras peticiones, no teníamos ni voz ni voto en elaboración de proyectos docentes o no sabíamos cómo nos iban a calificar en una determinada nota de cualquier asignatura. Y fue ahí, haciendo hincapié con la unidad y con el peso de los estudiantes, donde nosotros conseguimos tener ese peso que ahora, del que ahora podemos presumir. Ahora, hablamos de las elecciones. ¿Cómo se elige a un representante? Porque, sobre todo para que la gente de a pie, la gente de la calle sepa cómo se puede presentar, cómo lo eligen, cómo funciona eso. Bueno, pues por Porque las ejemplo, elecciones, y perdona que sí. te moleste, las elecciones son como otras cualquiera o son muy especiales. No, realmente son unas elecciones más. Por ejemplo, ahora hemos tenido recientemente las elecciones a miembros de la Junta de Facultad. Sí, es verdad que en este caso no han habido elecciones porque se presentó el mismo número de personas electas como vacantes a la Junta Y de te hago Facultad. un inciso, ¿por qué pasa eso? ¿Porque no hay mucha inquietud por la No, gente no, o para porque vieron nada. que los que se presentaban Todo, todo daban lo la talla? contrario, la Facultad de Ciencias Jurídicas se caracteriza en esta universidad por ser siempre una facultad que está llena de representantes, siempre hay voluntad, parece que viene en el ADN del estudiante de Ciencias Jurídicas, que siempre hay estudiantes año tras año, en primero cuando hablamos con los estudiantes que tienen esa iniciativa, incluso en las jornadas de puertas abiertas muchos te dicen, yo quiero ser representante, o sea, ya desde el instituto ya vienen con esas ganas. Entonces todo lo contrario, lo que pasa es que nosotros siempre intentamos hacer una plancha unida, diversa y que recoja pues los diferentes pensamientos de todos los estudiantes. En este caso se habló sobre todo con los delegados, con las delegadas, se habló con diferentes representantes pues, de departamento, de claustro y se intentó hacer una buena plancha con gente ya, por ejemplo, como mi compañero Bruno, que en este caso ya no está en la junta de facultad, pero porque ya él está acabando. Pero compañeros que llevan más años, compañeros a lo mejor como yo, que llevo un año y medio en la universidad, y poco a poco ir integrándolos en los órganos colegiados del centro. Entonces, en este caso, pues había conformidad, nadie se presentó aparte y pues hemos salido todos electos. O sea que Y fue unas elecciones sin. perfecta, perfecta. O sea que eso es que ha Y habido también consenso, ¿no? por Porque supuesto, la gente ha visto, no se ha presentado más gente porque ha visto que los claro. que se presentaban daban la Eso, talla, ¿no? además, decir que te llega un correo a todo el mundo, o sea, todo el mundo está informado de que hay elecciones, no es tan cómodo incluso, no es como el consejo escolar, por ejemplo, de un instituto, de que tienes que mirar el cartel, que a veces tu profesor te lo dice, a veces tu profesor no te lo dice, sino que te llega hasta tu correo institucional, te llega siempre el aviso de se abre plazo para el claustro o se abre plazo para la junta de facultad. O sea, que yo incluso diría que es todavía más democrático en ese sentido. Y tú como estudiante, pues con ir, echar la inscripción, ya estás. Ya eres candidato. Lo que Y pasa. tú repites este año, porque la junta cada cuánto tiempo se No, hace. la junta se renueva cada 2 años y medio. 2 años y medio, Yo vale. va a ser la primera vez que soy miembro de junta de facultad. Yo el año pasado era delegada. Y este año, pues, claustral. Y también miembro de la junta. Bruno, tú decías que, bueno, que todo esto nace un poco. Porque en determinados momentos aquí un poco se pasaba, sobre todo los estudiantes en Se determinadas pasaba cosas, mal. por no decir nada, no decir más cosas, se crea este movimiento que al final, bueno, pues están en los órganos representativos. ¿Consiguen los estudiantes sus reivindicaciones? ¿Consigue que las cosas se hagan bien? ¿O se hace la pantomima a los estudiantes y después la universidad hace lo que considera conveniente? Se le escucha a los estudiantes. Desde el 2012 que llevo siendo yo delegado hasta el 2015 que tengo la oportunidad de entrar en la Junta de Facultad ha sido un camino largo. Sobre todo en temas de conversación con el antiguo equipo decanal. El decano, la figura principal de la Facultad de Ciencias Jurídicas en este caso, no, en su momento no entendía que los estudiantes por qué tenían que tener voz y voto o toma de decisiones en aspectos que siempre habían estado destinados a lo que eran los profesores, la docencia. Se plantearon elecciones en el 2015 y ahí fue donde decidimos hacer un cambio de decano y un cambio de modelo educativo, de forma de dirigir la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la que los estudiantes tuviésemos un poquito más de voz, un poquito más de voz y de toma de decisiones también. ¿Y se consiguió?
Pues la verdad que sí. En 2015, en julio de 2015, entró un nuevo decano con el que mantenemos un contacto casi diario, es decir, está totalmente disponible tanto el decano como la vicedecana de Derecho, porque hay que decir que la Facultad de Ciencias Jurídicas no es solo Derecho, sino que también, al igual que como concurrimos a las elecciones, concurrimos compañeros. En el 2015 de licenciatura, ahora no, porque ya la licenciatura está extinguida, compañeros de grado en Derecho, compañeros de Trabajo Social, compañeros de Relaciones Laborales y compañeros del Máster en Abogacía, que es de nueva implantación. O sea que ahí están representados todos. Estamos todos bastante representados y en 2015 hubo muchísimo trabajo, hicimos una campaña bastante intensa, tanto en la cafetería como pegando carteles, como clase por clase, que realmente los frutos vienen ahora, que tras ese buen trabajo, los compañeros han decidido no presentar ninguna plancha más, sino que somos 26 o 27 representantes ahora y seguimos manteniendo ese número de representantes. Los estudiantes en general, y además bajo tu experiencia, que llevas años metido en el movimiento estudiantil, ¿están todos preocupados? Es decir, ¿o hay una desidia y solamente hay un número pequeño que son los que están preocupados en esas reivindicaciones? Y el resto pues pasa un poco, me refiero a esos temas y se dedican al estudio y no. Cuando uno llega a la Facultad de Ciencias Jurídicas, somos actualmente más de 2.500 estudiantes, es decir, la facultad que más estudiantes tiene en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo es la Facultad de Ciencias Jurídicas. Cada uno vive la experiencia pues como prefiera. Hay compañeros que van y pasan su etapa, estudian, terminan y se dedican a otra cosa, y otros compañeros que deciden vivirla más intensamente. Como decía Ada antes, hay compañeros que tienen ese gen reivindicativo, que es el que te hace ser o estudiante de Derecho o de Grado Social, en el sentido de la justicia, en el sentido de hacer el bien, y otros pues que deciden, yo creo que por vocación. Hay compañeros que tienen más vocación y otros que tienen un poquito menos. Y cada uno lo enfoca pues como considera. Ya. Ada, estás ahora en la Junta, ¿sí?, como representante. Hay movimientos, ya se está trabajando en determinados temas, hay cosas que no están bien. Hablamos de Derecho, perdón, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque son los representantes. Estamos hablando, esto lo podemos extrapolar hacia la universidad, en general, representante de los estudiantes. Pero ya se está trabajando en temas que hay que arreglar, temas que no se está de acuerdo. Bueno, desde los nuevos miembros de Junta de Facultad, realmente hemos salido electos hace nada, de hecho esta semana han salido las actas firmes, uh-huh, así que todavía no hemos podido tomar posesión de ello. De hecho hoy hubo una junta de facultad a la que yo acudí como invitada, realmente sin voz ni voto. Fueron todavía los compañeros que estaban antes en la junta, algunos de los que seguirán estando, y ya la próxima junta ya nos incorporaremos. Pero sí es cierto que ahora mismo estamos, además ahora habrá cambio en la delegación, ahora cambia la delegación y ya estamos mirando pues futuros proyectos, futuros objetivos. Por ejemplo, como es el del cambio del plan de estudios de Derecho, hay que actualizarlo, hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del inglés, el tema del B1, que preocupa muchísimo a nuestros estudiantes y es importante porque al fin y al cabo a día de hoy la incorporación al mercado laboral te exige y te obliga a que tengas un nivel de inglés mínimo, como puede ser el B1. Entonces, ¿qué mecanismos podemos conseguir para que el inglés se imparta dentro de la facultad, no solamente se nos exija, sino también se nos imparta? Son algunos de los objetivos que podemos tener. También un poco en reunirnos, porque claro, yo como estudiante de Derecho conozco las, por así decirlo, las dificultades que tenemos los estudiantes de Derecho y los fallos a lo mejor que puede tener el propio plan de estudios de Derecho. Pero también hay que preguntarle a los estudiantes de Trabajo Social, como decías, también a los estudiantes de Relaciones Laborales, a los compañeros del Máster en Abogacía, para ver qué podemos cambiar y qué podemos mejorar. Son algunos. ¿Usted tiene la convicción de que, en este caso el decanato, pero bueno, la universidad le va a hacer caso y va a tomar medidas a favor de lo que ustedes están propugnando? Yo creo que sí, la universidad, desde luego, como comentaba Bruno, la historia de la reivindicación de los estudiantes en esta universidad, siempre ha sido favorable, siempre hemos ido los estudiantes, cada vez tenemos más peso, cada vez parece que tenemos más voz, cada vez tenemos más voto. No solamente parece que tenemos que oír y callar, sino también podemos reivindicar aquello que nos parece mal.
Y parece que de momento cada vez que hay una reivindicación no solamente se nos escucha, sino que también se está consiguiendo y se están haciendo cambios. Por ejemplo, ahora estamos desde el Consejo de Estudiantes, se está intentando cambiar las normas de permanencia, adaptar un poco otro modelo, se está trabajando para mejorarlas y que muchos estudiantes no se vean con séptima convocatoria, convocatorias en las que no, ni tan siquiera se han presentado y si les ha corrido la convocatoria. Así que yo creo que la representación estudiantil va cada vez a más y cada vez los estudiantes somos más conscientes del valor y la importancia que tiene. Uh-huh. ¿Se toman medidas extremas o se piensa siempre en tomar medidas extremas? Eso es la última cosa que piensan los representantes de estudiantes que hay que tomar cuando se ve que no se les hace caso o no se toman las medidas que... Medidas extremas desde el punto de vista de... Puede ser desde el punto de vista... de reprobar a un profesor, un determinado profesor, o medidas extremas desde el punto de vista de acudir a una manifestación a reivindicar derechos. Desde el punto de vista de reprobar a un profesor, pues precisamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas hemos tenido problemas con determinados profesores a los que hemos solicitado desde el órgano de gobierno, el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que es la Junta de Facultad, pues que se le repruebe a estos profesores. Lo que hay que tener en cuenta es que el estatuto del funcionario protege demasiado a lo que es la figura del docente, y es algo que tenemos que mejorar y luchar para que también se atienda, porque muchas veces hay profesores que desde la comodidad de su situación de funcionario pues hacen un poco una dejación de lo que es su labor de docencia. Como desde la figura de la reivindicación a través de manifestaciones, pues nos hemos, desde la implantación del Plan Bolonia surgieron varias movilizaciones en ese aspecto, como el tema de las normas de progreso y permanencia. También ha habido mucho rechazo estudiantil a esas, desde el punto de vista, injustas normas que castigan demasiado a todos los estudiantes por igual por no presentarse, buscando lo que es una eficacia académica a corto plazo, que lo único que consigue realmente es dar un mejor nombre a la figura o a la institución de la universidad, y que no se fija en lo que es el desarrollo y aprendizaje del estudiante, sino que lo obliga a, en un corto periodo de tiempo, a aprenderse todas las materias y superar todos los créditos que tiene esa asignatura. Desde ese punto de vista hemos sido muy reivindicativos, hemos sido muy críticos, y ante cualquier injusticia lo seguimos siendo. Además, recogemos todas las quejas y sugerencias que nos traen, que no paran de llegarnos del estudiantado, desde cualquier problema que haya, desde faltas de mobiliario hasta problemas en exámenes, hasta problemas con acreditación de idiomas, que también es un tema que tenemos pendiente, lo comentó Ada ahora, de la falta del B1. Con el tema del B1 también tenemos que tener en cuenta lo que es la europeización del sistema de educación español. Entonces, vemos necesario la implantación de ese inglés, un inglés que sea técnico dentro de cada titulación, es decir, que el alumno no tenga que buscar fuera acreditar un idioma, pudiendo acreditarlo dentro de la universidad, y más si es posible dentro del propio título, es decir, dentro de grado de derecho, que haya un inglés técnico, que ahora mismo no lo hay, y que es un trabajo del órgano de gobierno de la universidad el abrir ese melón y modificar ese título. Es decir, cambiar asignaturas que consideramos que pueden mejorarse y añadir ese inglés técnico. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Ada Santana y con Bruno Ramírez. Estamos hablando de los representantes de los estudiantes. Hacemos ese alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a la representación estudiantil de la universidad. Estamos con dos invitados, con Ada Santana y con Bruno Ramírez. Estamos hablando un poco de cómo hoy se cuece la representación de estudiantes. A lo mejor hace 40 años, cuando uno estudiaba, bueno, pero 35 sí, bueno, los estudiantes un poco más teníamos que hacer manifestaciones, porque además no teníamos representación. O sea, poco más que los delegados y poquito más. Y yo recuerdo siempre que tuvimos que hacer una manifestación porque se nos caía la escuela empresarial, se nos caía encima, porque era un edificio muy antiguo. Y nos sentamos en el Ministerio de Educación y Ciencia, nos sentamos ahí en la calle Triana y apareció la Policía Nacional, antiguamente llamada también los grises, y nos dijeron que en 2 minutos, teníamos 2 minutos para salir de allí, porque cargaban y tal. Bueno, pues, seguimos sentados, porque estábamos sentados, no estábamos haciendo nada, sino sentados en el suelo. Y bueno, pues a los 2 minutos efectivamente cargaron contra nosotros y al final, sí es verdad, que después de mucho sentarnos allí y salir corriendo, al final nos mudaron de aquella escuela de empresariales y nos pusieron unos barracones. Tampoco eran mucho más allá, pero bueno, algo se conseguía. Pero no lo que hoy estamos viendo y estamos escuchando con Ada Santana y con Bruno Ramírez. Hoy a los estudiantes se les escucha y si no se les escucha, pues ellos reivindican más y así hasta que al final tengan que ceder y se les termina escuchando. Hablamos un poco, sobre todo para que la gente de la calle sepa lo que puede ser una junta, lo que puede ser un consejo, lo que puede ser un claustro. Vale. Explícanos un poquito los diferentes órganos de la universidad. Vale, pues las juntas de facultad, digamos que son los órganos de gobierno de cada una de las facultades. Por ejemplo, nosotros somos miembros de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas, pertenecemos al órgano de gobierno de dicha facultad. Luego ya, si nos vamos a la universidad, tenemos el claustro, que el claustro es como decir el plenario, es el órgano más representativo de la universidad, en el que no solamente estamos los estudiantes, sino también están representados los profesores, están representados el personal de administración y servicios, también están, por ejemplo, representantes por doctorados, luego por diferentes, por ejemplo, aula de igualdad de la universidad. O sea, hay mucho más, el plenario hay todavía más inquietudes, más diversidad aún que lo que puede haber en una junta de facultad. Y digamos que es el órgano más representativo, por ejemplo, de estudiantes, no recuerdo el número exacto, pero seremos unos 30 o unos 40 de todas las facultades. O sea, tenemos representantes de todas las facultades. Y luego, dentro de eso se elige, por ejemplo, nosotros elegimos el martes a nuestros representantes al Consejo de Gobierno, que eran unos 5. El Consejo de Gobierno ya es el órgano de gobierno de la propia universidad y es en el que realmente pues, se van a tomar la mayoría de las decisiones van al Consejo de Gobierno. Como hablaba mi compañero, por ejemplo, el cambio del plan de estudio, la contratación docente, todo eso va a pasar por el Consejo de Gobierno y posteriormente por la Junta de Facultad. El grado de representación, que es el porcentaje de representación que tienen los estudiantes en ese Consejo de Gobierno, ¿es pequeño? Es pequeño en cuanto al número de nosotros, por supuesto, pues querríamos que fuéramos más, pero también en cuanto a la representación que hay en el conjunto de la universidad, quizás no. O sea, como estudiantes, realmente los estudiantes
Yo pienso que al fin y al cabo la universidad no hay que discriminar en ningún sector, pero está claro que la universidad, sin los estudiantes, No pero sirve. no sirve para nada. Al fin y al cabo, el fin último es el de formar a los estudiantes. Entonces, quizás sí deberíamos de cambiar un poco el modelo y quizás los estudiantes tener todavía aún más peso y más voto en las decisiones. Porque Porque en ese cinco, momento, somos cinco. cuando hablamos de esos cinco, peso las decisiones, poco, ¿o sí? Bueno, lo que tenemos los estudiantes siempre nos caracterizamos por ir unidos, siempre intentamos, antes a lo mejor de una reunión del Consejo de Gobierno, pues nos reunimos en el Consejo de Estudiantes, lo hablamos, lo debatimos e intentamos un poco ir juntos. Eso no implica que no, a lo mejor Bruno pues está en discrepancia conmigo, y eso no significa que Bruno vaya a tener que votar lo mismo que yo, pero sí que intentamos a lo mejor llegar a acuerdos para el fin de los estudiantes y se intenta negociar. A lo mejor los estudiantes pues cedemos a lo mejor en alguna cosa que a lo mejor no nos afecta tanto, y a cambio a lo mejor pues obtenemos otros beneficios para los estudiantes. Siempre lo importante es mirar para los estudiantes, que al fin y al cabo somos representantes de ellos y es para lo que hemos sido elegidos. En algún momento, porque yo imagino que se hacen asambleas de estudiantes en el cual los representantes están con los estudiantes y les dan cuenta o no existen ese tipo de asambleas. Realmente, por ejemplo, el Consejo de Estudiantes da cuenta a la Asamblea de Estudiantes del Consejo, que a dicha asamblea pertenecen todos los claustrales y además pertenecen dos miembros por cada facultad. O sea que a esa asamblea, el Consejo de Estudiantes, que está formado tanto por los consejeros de gobierno como por cinco miembros electos de la propia asamblea, sí da cuenta. Y luego, por ejemplo, la propia delegación de estudiantes está formada tanto por los miembros de junta de facultad, más los delegados y delegadas. Por tanto, da cuentas también a ese órgano, a esa. Y ese órgano también da cuenta a los estudiantes en general, a las clases, al... Hombre, por supuesto, nosotros clase por clase también está el deber del delegado, el delegado que pertenece a esa asamblea al que y informa. que de hecho tiene la obligación también de informar y estar en conexión con su clase. Claro. Y nosotros, pues, por ejemplo, uno de los objetivos para el futuro es quizás organizar pues alguna asamblea más abierta con los propios estudiantes, pero con el fin simplemente de que se conozca la propia representación estudiantil, que en Claro. nuestra facultad, a pesar de que sí funciona y que no tenemos problemas de participación, pero siempre hay alguna persona que no termina de conocer esos órganos. A lo mejor ya no la facultad, pero sí el Consejo de Estudiantes. Bruno, en el 2016 se organizó un congreso de estudiantes, un congreso en el que vinieron de todas las partes de España, vinieron aquí. ¿Cómo se organiza un congreso de eso? El Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, CONEDO, fue la décima edición que se celebra de este tipo de este tipo de congreso. Se celebró aquí en la Universidad de Las Palmas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y vinieron los estudiantes de Derecho, representantes de cada universidad de toda España. Y aquí se reunían y es el máximo órgano de representación de estudiantes de toda España. Es decir, tomamos decisiones, de ahí surgió la lucha por la mejora del examen, de la prueba de acceso a la abogacía y todas las luchas, las recogidas de firmas para reivindicar derechos y mejoras en la implantación de todos los grados de toda España surgen desde ahí. Se ha hecho una labor muy importante a través de ese congreso en fomentar el uso de las redes sociales, sobre todo como vía de comunicación entre los representantes y los estudiantes que muchas veces no tienen ese interés que nosotros esperamos para asistir a una reunión. El trabajo de las redes sociales ha sido Hay que muy dárselo hecho. fundamental. Exacto, o sea, estamos al día. Estamos al día Sea, nosotros. que se le pasa por Twitter o por Facebook, se le Exacto. pasa lo que se ha hablado y se le informa directamente. Se comunica a través de ahí, se comunican todas las actividades que hacemos y todas las actividades que seguimos fomentando, porque hay que decir que desde la representación se ha hecho una lucha continua por la mejora de actividades o de conferencias que pueden tener un interés tanto jurídico como social para un estudiante de derecho. Y son cosas que hace un par de años no se veían en la Facultad de Ciencias Jurídicas, como puede ser un debate sobre la plusvalía municipal que está muy de actualidad ahora. Hace unas semanas tuvimos la Semana del Derecho Penal en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, que celebramos abajo una semana fantástica del Derecho Penal.
O incluso conferencias sobre incentivos fiscales, como puede ser la zona SEC, que casi ningún estudiante lo conoce, o como las RIC, las Reservas de Inversiones en Canarias, que son incentivos fiscales que todo estudiante debería conocer y que debería aprovechar. Y a través de las redes sociales, a través de eventos, a través de fotos, pues se le llama la atención al estudiante y se le invita a que participe para seguir manteniendo y, si es posible, seguir aumentando este tipo de actividades. Me hablas del Colegio de Abogados, hay buenas relaciones entre los representantes de los estudiantes y el Colegio de Abogados de Las Palmas. Cuando se renueve la delegación, ahora mismo tenemos pendiente una serie de reuniones con vistas a seguir mejorando esa buena convivencia que hacemos con lo que es la antigua Escuela de Prácticas Jurídicas, que es ahora lo que viene a ser el Máster de Acceso a la Abogacía, y la relación de aprendizaje que efectúan ellos tanto con sus abogados o con sus aprendices que están en camino, y los estudiantes que también quieren aprovechar eso. Recibimos una serie de descuentos, tenemos, sobre todo en conferencias, tenemos incentivos para asistir a las conferencias que organizan ellos. También a la hora de la búsqueda de prácticas, sobre todo es muy interesante la labor que hacen ellos facilitándonos varios despachos, y como instrumento de comunicación, aparte de la universidad, resulta muy útil, ya que el abogado, cuando tiene cualquier problema, pues acude a su colegio de abogados, y nosotros, que necesitamos de esos abogados para aprender lo que es nuestra futura labor, aprovechamos y utilizamos ese punto de conexión. Saliendo un poco de la representación, pero se me ocurre la pregunta, tú me hablabas de 2.500 estudiantes entre relaciones laborales, trabajo laboral y, perdón, trabajo social y derecho. No son muchos, digo como salida profesional, porque me hablas de que es la facultad con más estudiantes. Salida profesional. Hace una semana, en un diario conocidísimo en España hizo un ranking, hizo una encuesta sobre, y la hicieron los empleadores. Fíjate qué curioso. La Facultad de Ciencias Jurídicas está calificada entre las 5 mejores de España por los empleadores. Es decir, estudiantes egresados de la Universidad de Las Palmas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, están muy bien calificados a nivel estatal, aún siendo más de 2.500, porque cada año, pues un año tienes más, otro año tienes menos, y es un dato súper curioso. Hace una semana salió en un diario muy conocido y me ha parecido útil ahora ponerlo sobre la mesa. Pero la salida... Salidas profesionales para todos. Sí. No por tanta cantidad, ¿no? Desde el punto de vista... Que todo el mundo quiera ser... un relaciones laborales o un trabajador social o un abogado, ¿no? Exacto, desde el punto de vista de cantidad y desde el punto de vista de calidad, que gracias a Dios últimamente estamos saliendo mejor preparados que hace unos cuantos años atrás. Hablas de calidad, ¿el estudiante canario cómo se siente a nivel español y a nivel europeo? Con su sistema, con su enseñanza. ¿Tú has podido valorar, porque además llevas años quizás en relación con el Estado estamos un poquito maltratados por el hecho de estar en islas y tener más dificultades desde el punto de vista de la movilidad y de la empleabilidad también, porque no tenemos las mismas oportunidades que puede tener un estudiante de la península? Pero en relación de calidad yo considero que tenemos muy buenos docentes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y más en la Facultad de Ciencias Jurídicas. De hecho, se vio y nos felicitaron todos los estudiantes de toda España que vinieron en el 2016 a ese Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, y nos dijeron que las ponencias que realizamos sobre los temas que tratamos, había muy buenos ponentes y excelentes docentes. Bueno, pues eso ya... La verdad que estamos muy contentos, siempre se puede mejorar y siempre vamos a reivindicar por esa calidad académica por la que nosotros pagamos. Sí, porque además si fuera gratis sería si otra fuera cosa. Gratis hablaríamos. Hablaríamos de otra cosa, pero pagando sí, se puede seguir. Hacemos un alto en el camino. Estamos hablando con Bruno Ramírez y Ada Santana. Estamos hablando de esos estudiantes y de esa representación de estudiantes. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Stamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Stamina es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Stamina le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Stamina no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Llegamos al tiempo final de este especial dedicado a la representación de los estudiantes en la universidad. Como decimos, estamos con Bruno Ramírez y con Ada Santana. Estamos, bueno, pues viendo todas esas cosas que parece que no, las vemos ahí. Claro, hablamos de los representantes de los estudiantes y dirán algunos, bueno, pues eso funciona. Pues creo que sí, que funciona. Y sobre todo que esas reivindicaciones, de alguna manera, se consiguen, que lleven a buen puerto. Y bueno, pues aquí tenemos a Bruno para hablarnos de algunas de esas reivindicaciones que se han tenido en cuenta, ¿no? Es decir, hablamos hasta en cosas de infraestructura, ¿no? De la Exacto. propia Facultad de Ciencias Jurídicas, que bueno, al hablar tú de esos 2.500, unos encima de otros, porque se estaba poniendo o se le estaba dando más capacidad de la que tenía, y con condiciones, a lo mejor, pues bueno, con falta de ventilación, con muchísimas cosas. ¿Se ha conseguido algo? Un estudiante de primero de grado en Derecho, cuando llega, se encuentra en la clase con 120, 130 alumnos y los dividimos en 8 clases. Se espera con el Plan Bolonia, la idea del Plan Bolonia era dar clases a 50 personas, a 60 personas, imagínense la situación. O sea, nos ponemos en situación. Y es por eso que desde los representantes hemos hecho una reivindicación, sobre todo de mejora del mobiliario y de mejora de las condiciones de cada aula en la que ese alumno va a recibir pues docencia, ya que entendemos que lo mínimo debería ser una mesa y una silla donde el alumno pueda tomar cómodamente sus apuntes, y que en ocasiones hemos visto estamos hablando, Bruno, de cosas mínimas, ¿no? Sí, decir, lo mínimo. Que no estamos pidiendo aquí un silloncito cómodo y mullido. Es lo mínimo, y entendíamos que desde el claustro debíamos solicitar que se aprobaran presupuestos y que se destinaran presupuestos a la mejora del mobiliario, tanto en condiciones de mesas, sillas, como de aire acondicionado o de sistemas de ventilación. Y hay que decir que con una reivindicación que no ha sido poca, ha sido muy, muy intensa, pues finalmente en estos presupuestos se ha destinado una parte a la renovación del mobiliario, a la mejora de las condiciones de las aulas y a una mejor ventilación con la instalación de dispositivos de aire acondicionado. ¿Tú crees que si eso no se hubiera reclamado, seguramente en el presupuesto no aparecería ninguna reestructuración de la...? No, probablemente estaríamos apilados. Apilados, ¿no? Ada, sí. Bueno, estabas escuchando a Bruno. Yo decía, esas reivindicaciones al final, a base de empeño, a base de picar, al final se consigue. Tiene su fruto, como decía el compañero Bruno ahora, gracias a esa lucha estudiantil, gracias a esa reivindicación de compañeros y compañeras durante años y años. Ahora parece que nos van a cambiar el mobiliario, parece que... Pero que si no hubiera habido esas reivindicaciones, seguramente, como dice Bruno, estaríamos apilados seguro. Sí, ¿no? Seguro. A lo mejor, además, no les hubiera... Y a lo mejor con más compañeros todavía, quién sí, sabe. Sí, que encima aumentaría el número. Aumentaría el ratio. Claro, pero o sea que es esas importante. Reivindicaciones, el que exista en esos representantes de estudiantes es vital para la universidad. Es vital. Sobre todo para los estudiantes. Y ¿no? Es necesario. Yo llevo en representación estudiantil desde el colegio, en el instituto también y ahora en la universidad, y he visto la importancia de la representación estudiantil en todas y cada una de sus etapas.
Es necesaria desde el momento que comienzas hasta el momento en el que sales. Del máster. Sí, una pregunta. Cada uno tiene sus ideas políticas, pero se intenta separar la política. Cuando hablamos de representantes de estudiantes, la política se les dice que la dejamos a un lado, ¿no? Por supuesto. Eso es una cosa que además me gustaría nombrar, porque la delegación es apartidista. Cada uno de los compañeros y compañeras, por supuesto, tiene su derecho a participar en partidos políticos. De hecho, tenemos una delegación bastante activa. Tenemos compañeros, pues, del Partido Popular, del Partido Socialista, Coalición Canaria. Tenemos compañeros realmente de casi todos los partidos políticos. Y realmente, por eso digo que somos diversos. Somos diversos en cuanto a ideologías. Pero somos personas que sabemos dejar nuestras siglas cuando entramos por la puerta, y cuando salimos por nuestra puerta, pues ya cogemos cada uno nuestras siglas o nuestras ideologías. Pero la representación estudiantil siempre debe ser apartidista. ¿La sociedad cómo lo ve? ¿Sabe que existen? Tristemente, yo creo que no se conoce mucho. Todo el mundo sabe que debe de haber algo de eso, ¿no? Todo el mundo sabe que existe la figura del delegado. Porque cuando tú le decías a tus padres, me he hecho, desde el colegio, me he hecho representante estudiantil. Hombre, lo de delegado sí lo conocen, sí saben la figura del delegado, pero ya, y a lo mejor consejo escolar también, pero ya cuando he llegado a la universidad, y a lo mejor de claustro, ya a lo mejor ya se pierde más, ya, bueno, ¿y eso qué es? Siempre a lo mejor mi madre, como... No habré recibido ninguna frase, no estés perdiendo el tiempo y dedícate bueno, a los estudios. Bueno, esa la llevo escuchando yo desde que tengo 10 años, claro, ¿no? Siempre que me centre en los estudios, que no que deje todas esas no deje cosas, todas que esas ponga... cosas. Que me centre, que lo importante es tener una carrera. De hecho, yo diría que mi madre me lo dice, yo diría una vez cada 3 días. O sea, menos, me lo recuerda bastante. O sea, que el... No creo que se me olvide, porque tengo una persona que me lo recuerda. Y eso a ti no te, ni te echa para atrás, al contrario. No, de hecho, cada vez me meto aún más. No, o sea, hace el efecto, hace el efecto contrario. Contrario. Me imagino que contigo, Bruno, también en alguna ocasión. Por supuesto, hay que saber explicar lo que es la labor del representante estudiantil y la importancia que tiene. Que no va a dejar de estudiar, claro. No, por hombre, supuesto. Por supuesto, yo creo que incluso te motiva a estudiar mucho más y te ves obligado a hacer incluso un ejemplo. Claro. Es decir, tú eres. Tú claro, tienes, que diga, tienes yo voy al representante y no aprueba una. Pues no, también exacto, para los mismos estudiantes puede dar mala imagen, esa, ¿no? Esa figura ha estado muy popularizada y hay que decir que están equivocados. O sea, los representantes que ahora mismo tenemos son muy buenos estudiantes y muy buenos representantes, y se puede compaginar las dos cosas. Claro, porque antiguamente a lo mejor el que no daba un palo al agua era el que se metía a representante. Antiguamente se entendía que te metías a representante y aprobabas todo por el hecho de ser representante y de hacerle la pelota o estar, o sea, más tiempo con el profesor. Realmente no es así, porque en mi aspecto, o sea, personalmente yo lo he pasado un poco mal en ese aspecto, porque he visto que por reivindicar demasiado, muchas veces el que ha salido perdiendo es más al revés. He sido yo. Claro, porque, hombre, no digo que pasen facturas, pero a lo mejor una pequeña factura, si en un determinado momento hay que empujar, pues no se empuja y se queda. Exacto. Ahí. Pero bueno, eso también son las cosas. Se ha corregido en estos últimos años también. De todas formas, no hay ningún órgano de control de que un estudiante se pueda ver represaliado por ser representante, sí, y en algún determinado momento... Eso está prohibido por estatutos, por supuesto. Bueno, y hay algún control, tenemos, ¿no? Tenemos la figura del defensor universitario, sí, a lo que se refiere usted. Claro. Sí. Que es la persona a la que hay que acudir en caso de que, por ejemplo, pues un el compañero Bruno sea sancionado por el hecho de, con una profesora, él como representante estudiantil va a poner una queja y resulta que esa profesora decide, pues por ejemplo, suspender la asignatura a mi compañero por dicha reivindicación. Pues él debería de acudir al defensor universitario. ¿Sabe, ha pasado algún caso, se ha visto en algún momento ese tipo de...? Con el tema de las normas de progreso y permanencia, muchos estudiantes han agotado su séptima convocatoria y se han visto obligados a dejar la universidad por un periodo de 2 años por la aprobación de estas normas. ¿Y eso? Porque es una regulación que lo que te obliga es a mantener un rendimiento medio-alto durante toda tu etapa universitaria para hacerla lo más corta posible. Me parece una idea interesante, lo que se debería tener un poco más en cuenta, la figura del estudiante, y no intentar atrofiar al estudiante, sino ayudarle a que adquiera las competencias que en el sí, mercado a laboral son, después le van a seguir. A lo mejor son otros fines los que se está buscando, no el de que el estudiante... Exacto, tenemos una crítica muy dura desde los órganos de representación, en los que entendemos que en algunas ocasiones la universidad ha podido
ha podido buscar lo que es la excelencia a base de conseguir buen rendimiento del estudiante, forzándolo claro. a tener un rendimiento alto con todas las consecuencias sociales y psicológicas que eso conlleva. Sociales desde el punto de vista que tienes que encerrarte en tu casa a estudiar y no salir de ahí, y sociales en que renuncias a tu vida social durante un determinado tiempo para conseguir ese objetivo y que puede ser compatible. O sea que hay cosas, hay muchísimas cosas. Estaríamos hablando con Ada Santana y con Bruno Ramírez de muchísimas cosas sobre la universidad, sobre todo de los actores principales, que son los estudiantes, porque como dice Ada, si no hubiera estudiantes no habría universidad, porque los demás sobrarían. Está claro que el estudiante es la figura principal, y a veces no se le escucha o no se le escuchaba como era debido. Esta casa, bueno, aquí hemos tenido estos dos representantes, en este caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Habrá más ocasiones de traer representantes estudiantiles, incluso ellos mismos. A lo mejor Bruno va camino ya de su etapa profesional, pero a lo mejor lo traemos como abogado, lo traeremos como abogado para otros temas que él esté metido, que sabe que esta casa siempre está abierta a todo el mundo. Ada Santana, representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor en tu carrera y también, bueno, en tu labor como recién nombrada en esta Junta, ¿no? O sea que... Muchísimas gracias por la invitación y desde luego un placer para la Delegación de Ciencias Jurídicas poder aceptar esta invitación y estar hoy aquí. Para nosotros y además sobre todo con nuestro compañero Pedro de Pablo, que es compañero de ellos. Les mandamos muchos saludos. Es compañero de esta casa y, bueno, futuro abogado, mi buen amigo Pedro. Bruno Ramírez, lo mismo, representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Un placer, además, desearte lo mejor, porque ya te queda muy poco para entrar en... Muchísimas gracias de parte de nosotros y de todo el Consejo de Gobierno por, desde esta cadena, darnos voz a las reivindicaciones y trasladar a la universidad o acercarlo un poco más a las casas de toda esa gente que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer funcionamiento. Para mí ha sido un placer y además tienen su casa los dos y, bueno, los representantes, los estudiantes de la universidad, tanto de la Facultad de Ciencias Jurídicas, como de otras facultades. Se nos ha acabado el programa, estaríamos, como digo, mucho tiempo hablando con ellos dos, sobre todo porque nos encanta esa información y esa formación, que muchas veces la gente de a pie pues no se entera, y de repente no se enteran que los representantes estudiantiles están ahí haciendo una labor muy importante para que esa universidad camine hacia adelante. Por mi parte, como siempre, darles las gracias por estar ahí y, como no, esperarles en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.